Hola a todas nuevamente, bienvenidas a mi canal. Hoy les quiero hablar de unos tips muy importantes que nos van a servir para que el maquillaje nos dure por mucho más tiempo. He recibido muchos comentarios de ustedes que no saben por qué el maquillaje no les dura, el delineador no les dura o no les dura porque su piel es grasa. Voy a comenzar por dar unos pequeños tips, pero siempre pueden visitar mi blog donde siempre estoy hablando sobre los tipos de piel, consejos de belleza, etc. Entonces, pero en esta ocasión quiero hablar un poquito más a profundidad sobre por qué el maquillaje no nos dura. Bueno, primer tip, o la primera razón, digamos, es porque nuestra piel muchas veces es grasa. Entonces, por ser una piel grasa, el maquillaje no dura. Entonces, esa es una de las principales razones. Segundo, los productos que escogemos. Es decir, que si yo compro productos baratos, digamos, si yo compro productos que son de mala calidad, una referencia de esa puede ser, por ejemplo, esos productos que compramos y a veces vemos en el producto como de un color y muchas veces no nos queda así en la piel. Entonces, eso es un producto de mala calidad, digamos. Entonces, es un producto que no va a durar. El maquillaje se va a ver lindo en el empaque, pero simple y sencillamente no nos van a durar. Eso sería uno. Entonces, la otra es que, por ejemplo, no preparamos nuestra piel. ¿A qué me refiero cuando digo que no preparamos nuestra piel? Por ejemplo, si aplicamos el producto en la piel seca o sin haberla hidratado antes, el maquillaje no nos va a durar. Así utilicemos un maquillaje de buena calidad o de mala calidad, no nos va a durar. Entonces, cuando hablo de una limpieza o una hidratación, no hablo solamente del mismo día que nos hacemos el maquillaje, sino que hablo de tener una rutina de belleza. Pues una rutina quiere decir que todos los días nosotros nos limpiamos el rostro, nos tonificamos y nos hidratamos. Son tres pasos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de querer tener una piel saludable, una piel limpia, con menos puntos negros, que no se nos vea grasosa, etc. Entonces, esa es una cosa muy importante, vamos, todos los días tienen que hacer un ritual de belleza. Para mí, de verdad que es un momento en que me relaja, de hecho es como, ok, mi día ha terminado, así que me desmaquillo los ojos, que de hecho utilizo mi desmaquillante que les mostré cómo hacerlo, que es mi desmaquillante casero, que ya ni siquiera tengo, por cierto. Pero si quieren ver el video del desmaquillante, es un maquillante natural, es 100% casero. Y no importa si lo quieren utilizar en todo el rostro, lo utilizan en todo el rostro, aparte que les limpia y les hidrata el rostro a la vez. Entonces les voy a dejar el link abajo, pero lo que les quiero decir es que es algo que tenemos que hacer todos los días, no solamente un día o qué sé yo, un día sí, un día no. Tiene que ser algo de todos los días, lamentablemente es como lavarnos los dientes. Otra razón por el cual no nos dura el maquillaje es porque muchas veces no sellamos el producto. Por ejemplo, si estamos maquillando, hacemos un maquillaje lindo, por ejemplo, el maquillaje que estoy llevando ahorita. Si no lo sellamos, si aplico la corrección, luego aplico la base y no sello el producto, no nos va a durar el maquillaje. Entonces es importante que sellemos el maquillaje, y no estoy hablando solamente de la base, sino que, por ejemplo, estoy hablando del si delineamos el área de los ojos con lápiz, yo recomiendo sellar el producto con polvos para que se quede en la piel y no nos quede sobre la piel. Es más como hacer que se adhiera el producto a la piel. Entonces solo logramos eso con una piel bien limpia y sellando el producto. Otra de las razones del por qué el maquillaje está propenso a correrse o a que nos manchemos, por ejemplo, es que nosotros a veces cuando nos hidratamos el rostro antes del maquillaje, aplicamos crema o no sé,
cosas como aceite en el área de los párpados. A la hora de hidratarnos, antes de hacer el maquillaje, yo les recomiendo que no se pongan crema en los párpados. Lo único que pueden utilizar es, por ejemplo, esos que son prebases para que el maquillaje les dure por mucho más tiempo. Entonces, eso es como una cremita que, bueno, me han visto a mí que yo me la aplico para los maquillajes de noche porque quiero que me dure por mucho tiempo. Entonces, ustedes pueden utilizar este producto que me parece que es bastante funcional aún para aquellas personas que tienen la piel grasa y que quieren llevar un maquillaje de día, por ejemplo, pero quieren que les dure. Entonces, la función de este producto es que el maquillaje les dure por mucho más tiempo. Otra forma de cómo pueden hacer para que el maquillaje les dure por mucho más tiempo es utilizar productos que sean a prueba de agua. Probablemente algunas van a decir, no me gustan porque son bien difíciles a la hora de desmaquillarnos. Es cierto, yo de hecho tengo un delineador que casi no uso porque es dura demasiado tiempo y cuando me lo quiero quitar es muy agresivo a mi párpado, entonces por eso no lo utilizo. Pero creo yo que es perfecto para aquellas personas que quieren que el maquillaje les dure durante todo el día o incluso si se maquillan en la mañana y tienen un evento en la noche, es perfecto. Así que igual existen muchos productos ahora que son a prueba de agua, tanto como la máscara de pestañas, los delineadores, los lápices, los labiales inclusive son de larga duración. Así que esa es una buena opción si queremos que el maquillaje nos dure por muchísimo más tiempo. Seguramente les ha pasado que a veces el labial es el más difícil que nos dure. Bueno, la razón es porque es la parte que está más húmeda en nuestro rostro. Entonces, para eso yo les recomiendo que los delineen, utilicen lápices como por ejemplo este, que son bastante secos. Pueden utilizar incluso colores diferentes si ustedes quieren, pero que sean de estos, no, que no sean cremosos, sino que sean secos. Entonces aplican el delineador en todo el área y bueno, si ustedes desean también pueden rellenarlo. Pero de esa forma va a hacer que el labial se quede por más tiempo en los labios. La otra también es que pueden aplicar polvos sueltos para que les dure mucho más el maquillaje. Entonces, si se dan cuenta, es de sellar el producto, sellar los productos que utilicemos, ya sea en los labios, en los ojos, en el rostro. Todo se trata de sellar el producto. Y por último, algunas lo conocen, es de utilizar spray de larga que dan fijación a todo el maquillaje. Creo que son conocidos como Mix and Fix. No les tengo una marca específica porque yo no uso, normalmente yo no uso porque no tengo como muchos eventos a donde pueda ir y quiero que me dure demasiado el maquillaje. Entonces normalmente me maquillo para mostrarles a ustedes o para hacer los videos. Obviamente les quiero enseñar mucho cómo maquillarme, toda la cosa. Entonces yo es la única forma, entonces no me aplico. Son principiantes y quieren, no se maquillan demasiado y quieren comenzar a hacer maquillajes más elaborados y todo eso, creo que es importante que inviertan un poquito, ya sea en brochas, ya sea en sombras, que sean de buena calidad, porque los productos de buena calidad van a hacer una gran diferencia en el maquillaje. Así que ahí les dejo esos consejos, espero que les hayan servido. Déjenme sus comentarios si ustedes tienen otros trucos que les gustaría compartir con las otras chicas en mi Facebook o aquí, por ejemplo, en este canal. Díganmelo, yo perfectamente puedo recopilar sus trucos y darlos, compartir a otras personas. Lo que me encanta de esto y que de hecho me ha gustado muchísimo a lo de hacer los videos es que es increíble
a cuánta gente puedo ayudar. Realmente eso me da una satisfacción muy grande. Todos sus comentarios de que les ha ayudado, de que son buenos tips, etcétera, realmente me motivan a seguir haciendo más y más videos, porque yo digo, tanta gente allá afuera que quiere aprender a hacer maquillaje, tanta gente que desconoce cómo hacerlo. Entonces creo que es muy importante que nos ayudemos entre nosotras mismas, que nos demos los consejos, que nos compartamos la información. Así que bueno, creo que esto, lo de la belleza y lo de los cosméticos, el maquillaje, solo lo podemos hablar entre nosotros. Eso les digo, que nos los compartamos. Así que eso es lo que yo estoy diciendo ahorita. Si les gustó, no olviden suscribirse, déjenme sus comentarios si realmente les ha ayudado este video. Compártanlo con sus amigas, estoy segura que muchas personas quieren aprender, así como ustedes están aprendiendo ahorita, muchas personas quieren aprender. Así que yo les invito a que lo compartan. Así que eso ha sido todo por el video de ahora y nos vemos a la próxima.